Un pasillo, una escalera. Salir de una habitación y entrar a otra. Encontrar una nueva situación. Sumergirse en ella. Porte. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Necesito llegar a un lugar. Llegar a mi habitación. Ahora encuentro a alguien y le pido orientación. Ella me indica el camino directo, advirtiendo que hay peligro de derrumbe y sugiere una ruta más segura, que es una vuelta enorme. Otra vez subir y bajar y volver a subir y rodear. Registro la sensación de imposibilidad, la sensación de peligro. Me incomodo. Decido cambiar de posición. Me acomodo del otro lado. Y entonces puedo ver que de nuevo se presenta el laberinto, los obstáculos, la imposibilidad. No deseo continuar con este sueño, ya lo conozco. Los escenarios son diversos: hotel, castillo, vestidores de un deportivo, baños públicos. Tengo mi llave, pero no puedo llegar. Quiero ir a mi habitación. El camino es intrincado. Cambio de perspectiva. Buenos días. Seríamos un equipo mejor que ese. ¡No! ¡Me falló! A ver, tómame una foto.
Todo ser vivo tiene unos límites físicos que lo separan del entorno exterior, empezando por las bacterias y las células simples y terminando por el hombre. Cada organismo tiene unas fronteras detectables que marcan dónde comienza y dónde se acaba. Sin embargo, existe otra delimitación, no física, que es más difícil de demarcar, pero es tan real como la primera. La llamamos el territorio de los organismos. El acto de reclamar y defender un territorio se denomina territorialidad. Y aquí puse el cuadro más profesional. ¿Por qué es el más profesional? Es el más largo, el más profesional, el que tiene más dibujos. Y luego aquí está... Esta es una célula. La célula. Y luego este es el mundo de la oscuridad. El habitar el espacio cotidiano se ha modificado. La percepción del paso del tiempo también. Las formas de lo habitual llevan un velo distinto. Se reordenan.
Lo que irrumpe en nuestro día a día tiene más posibilidades de ser observado, recreado. La incertidumbre como una constante, quizá más presente. A veces angustiante, a veces imperceptible. Lo cierto es que esta espera, este paréntesis, todavía no tiene final. Me llamo Coraza, Sasa, si preferís. ¿Soso? Obelix, yo no conozco el bosque y me gustaría ir a recoger. Bueno, ¿qué es lo que se recoge por aquí? Pues se recogen jabalíes. ¿Sabéis, Sasa? Me encantan los jabalíes. Vamos, Obelix, vamos a recoger a jabalíes. También hay romanos en el bosque, pero en este momento están muy quietos. Papi, ¿pero qué quieres grabar? El árbol, Javi. ¿Para qué? ¿Para qué? Dije. Se vea que está de noche, mira. Luego, la luna. ¿Para qué? Dije. No puedes esperar mucho.